La historia empieza cuando uno de los alienígenas invade el planeta Tierra para apoderarse de él, pero como este es un anime y no lo hicieron los gringos, primero invadirán Japón, a lo que vemos un viejo caminando debajo de un puente. En eso nuestro protagonista llamado Ataru estaba con una chica llamada Shinobu, estaba terminando con el prota al no tomarse en serio su relación, pero Ataru le pide una última oportunidad, a lo cual Shinobu acepta, pero la caga de inmediato y Shinobu se va del lugar y el prota se queda mirando el puente. Y se acerca el viejito a rescatar al prota, pero solo lo tira al puente, ya que pensó que se iba a hacer la automolición. Pasa el tiempo y el viejito nos dice su nombre, que es Cherry, pero aquí le diremos viejito. En eso el viejito le dice al protagonista que su cara es fea, a lo que lo golpea, pero lo que quiso decir es que en su rostro se ve que tendrá un destino muy malo, a lo que llega la ex y la madre del prota buscándolo porque el mundo estaba en sus manos y el gobierno de Japón lo iba a escoltar a su casa, porque resulta que los alienígenas, antes de invadir el planeta Tierra, decidieron hacer una competencia y que de todos los humanos posibles Ataru iba a representar a la Tierra. El juego consistía en agarrar los cuernos de la hija del líder de los alienígenas, a lo cual el prota acepta, y nos muestran a la waifu del anime. A lo cual el prota se queda atrapado por su físico, ¿quién no? Y nos dice que solo tiene 10 días, si no la Tierra será invadida. Llega el día 1 y Ataru se prepara y sale corriendo a abrazarla, pero ella sale volando, a lo que el prota intenta y intenta, y así pasan 5 días, que no ha podido ni rozar una parte de su cuerpo, a lo que nos muestran cómo pasan los días y que no ha estado ni cerca de tocarla, y ya solo queda un día. En la noche los padres discuten cómo llegó su hijo a ese punto y vemos que el viejito está ahí. Ya en el cuarto del prota entra en ansiedad, ya no saben qué hacer para capturarla, a lo que los amigos dicen que necesita una motivación, a lo que Shinobu se presta y le dice que si gana se casará con él. Dato random, en Japón te puedes casar a los 16 y ellos tienen 17, así que sí, técnicamente es legal. Llega el día final y otra vez se reúnen en el estadio, a lo que empieza su última oportunidad y Ataru empieza a gritar matrimonio, matrimonio, a lo que Lum le dice que se calle. Ataru grita más fuerte aún, a lo que logra agarrarla del tobillo, pero nos enteramos que Lum es Pikachu y lanza un hipacleno, a lo que Lum lo da por derrotado, pero Ataru saca el guión a favor y empieza a correr aún más rápido, a lo que Ataru se lance y la atrapa otra vez agarrándola del abdomen y le quita la parte de arriba de su traje, a lo que ella lo lanza con otro hipacleno, pero logra quedarse con el sostén, a lo que Ataru piensa y lanza la prenda para que Lum la agarre y poder tocar sus cuernos para que así gane, y así lo hizo y el planeta queda a salvo. Ya después hay una premiación, vemos que él dice que se casará, a lo que Lum malinterpreta todo y le dice que acepta casarse con el prota, a lo que la tóxica se va y el líder de los alienígenas lo llama yerno y dice que cuide de su hija. Pasan los días y vemos cómo recibe varios premios, a lo que Lum aparece explotando todo a su paso, dando la noticia que se quedará a vivir con el prota, llamándolo. Pasan los días y Ataru está cansado de Lum, así que le pide que se largue, a lo que Lum se va furiosa a su nave en el espacio y vemos que la razón era porque no lo dejaba hablar con Shinobu, a lo que después de tanto tiempo hablan tranquilos, pero vemos que Lum está en la llamada, pero no estaba con el prota. Resulta que se metió en las líneas telefónicas para poder escuchar y hablar su conversación y así se la pasan un buen rato, a lo que Ataru le dice que confíe en él, que no estaba con Lum, a lo que Light ignora, haciendo enojar aún más a Lum, que para desquitarse hace que la frecuencia sea más alta para que ellos no escuchen, causando daños severos a la ciudad, a lo que el prota como telenovela va a buscar a Shinobu, sin antes el padre darle una capa y el viejo lo acompaña para que cuando muera saber dónde está su cuerpo. ¿Es para qué? A lo que el protagonista se va de su casa para reencontrarse con Shinobu, a lo que Lum, con tal de que ellos no se encuentren, va con todo a chocar la nave donde ellos estén. Mientras tanto Shinobu y Ataru se reencuentran dándose un abrazo, en eso cae la nave, a lo que hace mucho polvo y no se puede diferenciar a Shinobu y la abraza, pero era Lum, a lo que la ex los ve y se va toda celosa porque le quitaron a su macho alfa XD. Al día siguiente toda la ciudad le reclaman por los daños causados que Ataru hizo, a lo que Ataru se hará responsable y vemos que aún quiere contactarse con Shinobu, pero Lum le lanza un hipacleno terminando el capítulo. Espero que les haya gustado, la verdad será una verdadera aventura para resumir 52 capítulos, o sea casi un año porque son 52 semanas, así que si quieren apoyarme, comenta, deja tu like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.